Conozcamos Casa Botrán. Arrancamos de forma oficial la ruta suroccidente de Jeocamboate, en donde visitaremos 7 departamentos de esta hermosa región, así que estaremos viajando durante 6 meses y cada jueves ustedes verán un nuevo video. El primer departamento que estamos visitando en esta ruta suroccidente es Quetzaltenango y un imperdible es Casa Botrán, así que estamos en Aldea Santa Rita, La Esperanza, Quetzaltenango, para conocer y disfrutar de esta experiencia rontastic. El tour que vamos a hacer hoy se denomina Rontastic Experience e incluye la visita al museo, la cata, la mixología y también una visita a las barricas en donde añejan el ron Botrán. Bienvenidos a Museo Casa Botrán. Mi nombre es Eric y hoy estamos a punto de conocer 80 años de maestría ronera. Una de las historias del mejor ron del mundo, Ron Botrán, ron de Guatemala. Estas fueron las primeras 5 barricas utilizadas para el añejamiento. Cada una de ellas pertenecía a un hermano, por eso ves el nombre y el año de nacimiento de cada hermano. Para nosotros, Venancio fue el hermano más importante porque él fue el primero en venir a Guatemala. En honor a él, Solera, 18 años, tiene por nombre Solera 1893 por el año de nacimiento de don Venancio Botrán. La marca se fundó en 1940, que es cuando inicia todo el proceso de creación de ANFAL, que era la Asociación Nacional Fabricante de Alcoholes y Licores. A raíz de eso, ellos empiezan a crear toda esta industria. Los hermanos se unen con nuevas familias y crean lo que actualmente conocemos como licores de Guatemala. Esta parte es muy especial. Aquí encontramos botellas completamente originales del producto desde sus inicios hasta la marca que actualmente encuentras en el mercado. Aquí le llamamos la evolución de Ron Botrán a través del tiempo. En la línea abajo encontramos todas las primeras ediciones de la marca, desde Fabuloso, que fue el primer producto que salió a la venta como industria licorera quetzalteca, hasta la nueva edición que ustedes encuentran en el mercado. Y en la parte de arriba encontramos todas las ediciones limitadas que han marcado historia para Botrán. Ediciones que se venden únicamente en Europa, ediciones que fueron completamente limitadas y ediciones que han marcado una parte bien importante de la evolución de esta marca y cómo ha sido reconocida fuera de Guatemala. Vamos a una parte mágica, una parte donde no se permiten fotos ni videos, pero en este momento vas a sentir lo que el ron siente cuando se añeja aquí en Casa Botrán. Así que bienvenida, te veo en 18 años a ver cómo salís de acá. Esa parte de que no se permite fotos ni videos me gusta un montón porque vivimos bien la experiencia, entonces este punto del tour ustedes tienen que vivirlo en persona. Ahora vamos a las bodegas de añejamiento a entender por qué Quetzaltenango hace tan especial y único el ron Botrán. Es que ustedes saben un montón, pero un montón del proceso del ron y es fascinante. Yo siento así como la pasión que ustedes le ponen. Sí, realmente, pues por eso es que estamos aquí en Xela, ¿verdad? Xela es parte primordial, el clima hace que el añejamiento sea único, que el proceso sea completamente distinto y que al final, pues, estas bodegas a donde acabamos de ingresar es donde tú sentís realmente el por qué estamos aquí en Xela. El frío, esas diferentes barricas, todo ese proceso que al final es parte importante y primordial de este añejamiento, ¿verdad? Y por eso es que ahora vamos a la parte más alegre del tour, que es la cata. Entonces, bienvenidos acá a Xelajú. Gracias, vamos, pues ya estoy listísima para la cata. La forma de reservar el tour es súper fácil. Ustedes escriben a través de WhatsApp o de las redes sociales y ahí les brindan toda la información, inclusive cómo llegar.
pero ustedes lo pueden encontrar en Google Maps o en Waze. Acá también hay dos tours nuevos. Está el Blending Experience, que es un tour interactivo para que ustedes puedan hacer su propio ron, y también el Mixology Experience. Este último solamente son en fechas específicas durante todo el año, así que creo que hay que aprovechar cuando están abiertas las fechas del Mixology Experience. Y es momento de la tercera y última parte del Rontastic Experience de Casa Botrán, un cóctel en el bar Culajá. Aquí te dejo unas recomendaciones si quieres venir a Casa Botrán. En primer lugar, trae ropa cómoda y también zapatos cómodos. Quetzaltenango tiende a ser un clima muy frío, así que trae una chumpita bien abrigadita, y en Casa Botrán recomiendan que vengas con 15 minutos de anticipación porque debes de pasar por dos garitas, además de reservar con tiempo. La experiencia en Casa Botrán es muy buena. Yo realmente recomiendo este lugar si ustedes vienen a Quetzaltenango, porque es una experiencia agradable. El tour incluye el museo, la catación, la mixología y también la visita a las bodegas, y tiene partes muy bonitas y mágicas que no les cuento porque ustedes tienen que vivirla. Así que, ¿qué dicen? Visitamos juntos Casa Botrán. Recuerden, este es Geocam Guate, yo soy Mitch y nos vemos en un próximo video.